Muy buenos días, regidores, siendo las 10 de la mañana con 24 minutos de este martes 5 de abril, damos inicio a la séptima sesión de la Comisión Edilicia de Deportes. Le voy a pedir por favor al regidor Oscar que nos ayude con el punto número 1, el registro de asistencia y declaración de quórum. Gracias, presidente. Arturo Pérez Martínez. José Mario Íñiguez Franco, justificó. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Óscar Ornelas Martín, presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Juliet Arlén Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Existe quórum. Existiendo quórum, le pido que nos lea el orden del día, la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 132-2021-2024 con el fin de agregar que se autorice la elaboración del contrato respectivo con una vigencia del 03 de enero al 31 de diciembre del 2022, así como facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos para la firma de dicho instrumento legal. Punto número 4, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 133-2021-2024, con el fin de agregar que se autorice la elaboración del contrato respectivo con una vigencia del 03 de enero al 31 de diciembre del 2022, así como facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos para la firma de dicho instrumento legal. Punto número 5, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 134-2021-2024, con el fin de agregar que se autorice la elaboración del contrato respectivo, facultando a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos para su firma, así como agregar que en la liguilla los pagos se incrementan al doble de cada categoría, ya que se requiere árbitro central y los árbitros asistentes. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Es cuanto, presidente. Gracias. Si ven bien la propuesta del orden del día, les pido levanten su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Le pido que le dé lectura al punto número 3. Punto número 3. Solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 132-2021-2024 con el fin de agregar que se autorice la elaboración del contrato respectivo con una vigencia del 03 de enero al 31 de diciembre del 2022, así como facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos para la firma de dicho instrumento legal. Es cuanto, presidente. Gracias. Pues bueno, como les comentaba, esto ya se había aprobado en el pleno, sin embargo, como tuvimos un error a la hora de subir los oficios, es la autorización para que nuestro señor presidente, el síndico y el tesorero queden autorizados para hacer la firma del convenio para los pagos de la categoría Pony y Junior. Si están de acuerdo, les pido levantar su mano, por favor. ¿Tiene alguna duda, regidor? No, de acuerdo. Ah, ¿de acuerdo? Ok. ¿Por unanimidad? Son cinco de cinco. Cinco de cinco. Muchas gracias. ¿Le puede dar lectura al punto número 4? Punto número 4, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 133-2021-2024, con el fin de agregar que se autorice la elaboración del contrato respectivo con una vigencia del 03 de enero al 31 de diciembre del 2022, así como facultar a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos para la firma de dicho instrumento legal. Es cuanto, presidente.
Así es, muchas gracias. Pues bueno, es la misma solicitud, en el mismo sentido que se puede elaborar los convenios para el pago de arbitrajes de las ligas y torneos de la femenil, de la liga femenil que tenemos en el municipio. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si están a favor, les pido levanten su mano para manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Y me apoya con el punto número 5. Punto número 5. Solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 134-2021-2024, con el fin de agregar que se autorice la elaboración del contrato respectivo, facultando a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos para su firma, así como agregar que en la liguilla los pagos incrementan al doble de cada categoría, ya que se requiere árbitro central y los árbitros asistentes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Este va en el mismo sentido, por el error del oficio que no se agregó tampoco ni al síndico, ni al presidente, ni al tesorero, para que puedan generar los convenios. Si están de acuerdo, les pido manifestándolo, levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Punto número 6, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? No. Punto número 7, clausura. Siendo las 10 de la mañana con 31 minutos del día de hoy, martes 5 de abril, declaramos la clausura de la séptima sesión de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias, compañeros. Buen día.